the word. Yo pregunto, ¿eso se alinea con la palabra del Señor? Does that align with anything that pleases God? ¿Eso se alinea con algo que le agrada al Señor? And yet we cannot even abstain from one day of the year. Y nosotros todavía no podemos ni abstenernos de una celebración al año. Because it is so easy. Porque es bien fácil to get caught up in something. Estar envuelto en algo. And so hard. Y tan difícil to abstain from. Para abstenerse. Yo quiero que tú vayas a la segunda. Go to the next one. The celebration of this day. La celebración de este día. Emphasizes. Enfatiza. Like we said, death. La muerte. Ghosts. Los fantasmas. Skeletons. Los esqueletos. Witches. Las brujas. The pumpkins. La calabaza. And entertainment. Y el entretenimiento. Now go back to the verse. Ahora vete al versículo. There you go. 1 John 2:15. Write this verse 16. Down for somebody. 1 John. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Alguien en español me lo lee en voz alta, por favor. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, amen. 1 John 2:15 and 16 says this. And listen.